Vamos a dar inicio a esta charla, que bueno, más es una charla práctica. Estimo que les va a gustar bastante. La hicimos de tal forma que, bueno, pueda hacer una explicación lo más sencilla posible. Al final vamos a mostrar básicamente esto, ¿no? Lo que estamos viendo por acá por la pantalla, todo esto que vamos generando lo vamos a ir viendo, o cómo es que se llega a este proceso en sí. Bueno, entonces, bienvenidos a quienes se van sumando, a quienes estuvieron desde el inicio igual. Han visto que hemos ido con unas charlas bastante interesantes y en ese sentido ahora vamos a ir igual hacia el lado del Internet de las cosas en sí. ¿En qué consiste o cómo funciona esta parte, no? Comencemos entonces. En ese sentido, arrancamos por acá. Analítica de datos IoT. Lo que vemos ahorita acá en la imagen, este pequeño circuito, es básicamente un estándar del manipuleo de sensores, los cuales van a encargarse de mandar información a través de la web y poder graficar estos datos, generar histogramas, dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer. No significa que los datos que vamos a ir viendo en un momento son los únicos o los únicos sensores que se puedan utilizar en sí, sino que ustedes pueden decidir en base a lo que deseen, ¿no? Entonces, es un pequeño tema estándar, por así decirlo, y sobre eso poder evaluarlo hacia donde ustedes deseen, ¿no? Como tenemos participantes de diferentes carreras, de diferentes universidades en sí, la idea es poder mostrarles un tema que sí va a tener un poco de programación en este caso, pero también las herramientas que vamos a emplear se las puede aplicar dentro del área de estadística, matemáticas en general, que ya han ido viendo con los diferentes expositores en sí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, arranquemos de lleno, ¿no? Muy bien, para poder avanzar o para poder entender bien qué es lo que vamos a hacer en este intervalo de trabajo, tenemos que detallar un poquito sobre el flujo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se está realizando en sí. Y para eso comenzamos con lo primero. Vamos a tomar el dato de sensores. En este caso, yo estoy empleando sensores como ser un sensor de temperatura, sensores ambientales en sí, donde tengo acá un sensor de temperatura, tengo un sensor ultravioleta y tengo un sensor barométrico. Estos sensores van a enviar información directamente hacia una placa llamada SP32. En un momento vamos a hablar de qué es esta placa en sí. Esta placa va a enviar esa información recolectada hacia una conexión mediante Node-RED. Para poder hacer la conexión a través de Node-RED, existen dos formas. Existe la opción a través de una computadora y también de manera inalámbrica. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo hago a través de la computadora, sí o sí, nuestra plaquita debe estar conectada, todo el sistema o el proyecto debe estar conectado a un puerto USB, lo cual no es factible. Digamos que nosotros queremos hacer un sistema o, bueno, una estación meteorológica. En la estación meteorológica no puedo llevar una computadora solo para dar la alimentación y que funcione, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en sí? Poder simplificarlo y hacerlo mucho más compacto. En ese sentido, nos vamos a apoyar en esta herramienta, o también conocido como el protocolo MQTT. A través del protocolo MQTT, yo me olvido tener que utilizar un computador, sino directamente con dar la alimentación a la placa, ya va a funcionar y va a enviar la información directamente hacia Node-RED. Una vez que llega esta información a Node-RED, va a rebotarla, o bueno, va a hacer una conexión hacia InfluxDB. ¿Qué es InfluxDB? ¿Qué son estas herramientas? Las vamos a ir viendo. No se preocupen, vamos a ir yendo paso a paso. Y ahí vamos a ir atendiendo igual si tienen consultas, tienen dudas a lo largo del chat, ¿no? Ok. Esta información que va a llegar a través de InfluxDB, posteriormente se va a enviar igual desde Influx hacia Grafana. ¿Cuál es la idea principal? Que a través de Grafana podamos llegar a mostrar este dashboard que lo vemos ahorita acá en pantalla, pero con un acabado mucho más profesional, ¿no? Acá, por ejemplo, ya estamos visualizando la información de esos sensores que teníamos en el circuito. Ya lo vamos a ir detallando en un momentito más. Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Con la primera parte, que es la SP32. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Puede que algunos de ustedes hayan escuchado sobre esta placa, algunos no. Pero hay una placa que tal vez sí hemos escuchado o sí la conocemos, que es esta otra, ¿no? ¿Quién no escuchó sobre una placa Arduino? O la Arduino Uno como tal. Actualmente, por ejemplo, en informática existen grupos de estudio donde uno de estos grupos trabaja en esta placa, ¿no? Donde está ahora la comunidad Arduino Open Source y ejerce cursos gratuitos, tanto en electrónica como en el área de programación a través de Arduino con módulos básicos, intermedios y avanzados. Ahora bien,
Esta placa Arduino nació el año 2005 y ha revolucionado al área de la industria y la electrónica en sí. ¿Por qué? Porque ha permitido que con poco conocimiento de programación y electrónica se pueda llegar a desarrollar proyectos. En un inicio, directamente solo a nivel prototipado, pero actualmente ya se los puede utilizar a nivel industrial. Sobre esa base y por qué ha revolucionado, por ejemplo, la parte de Arduino a lo que era la electrónica de antes, porque ha permitido la creación de módulos que solo necesitaban una conexión a un positivo, negativo y por dónde generar la señal, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué es ahora la SP32? La SP surge sobre esa idea de Arduino del año 2005 y nace el año 2016. De hecho, nace el 2011 con su primera versión y el 2016 la versión de la SP32. ¿Y qué es la SP32? Podríamos decirlo en términos sencillos que una SP32 es una placa Arduino con esteroides. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo trabajar con Arduino y puedo trabajar con SP, ¿por qué decimos que es mucho más potente? Para empezar, no es por despreciar la placa, no es por despreciar al Arduino en sí, pero veamos que esta SP nació años después, el 2016, en comparación al 2005. Entonces, al haber nacido el 2016, viene con características particulares que, bueno, hace que lo que había para esa época haya hecho la revolución igual dentro de la industria como tal. ¿En qué sentido? Tiene BLE, es decir, Bluetooth de bajo consumo, lo cual es similar al Bluetooth tradicional con la diferencia de que te consume solo el 10% de un Bluetooth normal, ¿no? Ejemplo, si digamos el Bluetooth puede llegar a consumirte un amperio constantemente, el BLE te va a consumir máximo hasta unos 100 miliamperios, ¿no? Es un equivalente en base a ese 10% en sí. Y aparte de Bluetooth, con Wi-Fi integrado. Lo interesante de que venga la placa con el Wi-Fi dentro de la misma es que puede permitirte a ti ya poder hacer conexión hacia el Internet de las Cosas. ¿Y qué es este Internet de las Cosas? En términos sencillos, se refiere a cómo los dispositivos que actualmente utilizamos en casa podemos controlarlo desde Internet, desde cualquier lugar del mundo. Eso es el Internet de las Cosas en sí. Entonces, ¿por qué ha revolucionado o qué es lo siguiente? ¿O por qué les decía que la placa SP32 es un Arduino con esteroides? Porque al igual que Arduino, se puede programar con C++. Ahora, en el IDE Arduino no se programa, o bueno, se hace el trabajo en C++, pero no es un C++ puro. Es un tipado de C++ enfocado hacia ese ID de trabajo, ¿no? Pero no solo eso, también yo puedo programarlo mediante MicroPython. MicroPython es, en términos sencillos, Python para microcontroladores en sí, ¿no? Que, bueno, tiene las características y las librerías estándar de Python. Y ya con este tema de la inteligencia artificial o la visión por computadora en general, ahora a través de MicroPython se puede utilizar TensorFlow Lite, se puede utilizar básicamente el uso de redes neuronales, pero ya enfocadas con modelos matemáticos mucho más ligeros que puedan trabajar a través de estos microcontroladores, ¿no? Y no solo eso, sobre esa misma línea, actualmente igual ya se ha lanzado el ROS para microcontroladores, ¿no? ¿Y qué es ROS? El sistema operativo para robots. Entonces, por eso les decía que es como un Arduino con esteroides, porque al igual que Arduino como tal, yo voy a poder programarlo con C++, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué muchas personas tal vez ya utilizan más esta otra que la anterior? Por el nivel adquisitivo. Una SP32 está a un estimado de $4 a $5. Una placa Arduino 1 original la vamos a encontrar a razón de unos $10 como tal, ¿no? Bueno, unas $10 la genérica y la original a razón de $25 en sí, ¿no? Entonces, ese nivel adquisitivo entonces frena un poquito. Ahora, Arduino también tiene su propia placa que ya viene con Wi-Fi. Ahí ya estamos con, por ejemplo, la familia de MKR. Ahí tenemos Arduino MKR 1000, la 1600. Tenemos Arduino Nano RP2040 Connect, la BLE, la última que ha salido, Arduino Matter. Entonces, hay igual diferentes tipos de placas para diferentes tipos de procesos, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a hacer el trabajo con esta, con la SP32. ¿Por qué? Porque la SP32, uno, por el nivel costo bajo y más que todo porque como se puede programar como un Arduino, igual yo puedo hacerme ahí mis conexiones, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que fuera de todas las bondades que les acabo de mencionar de esta placa, tiene un doble núcleo.
¿Qué quiere decir? Que ya puede generar tareas en multiproceso como si tuviera dos microcontroladores a la vez, lo cual facilita diferentes tipos de trabajos en sí, ¿no? Ahora, este es el circuito, que bueno, acá ya lo vamos viendo en la imagen. Y este mismo circuito yo lo tengo de manera física. En este momento está corriendo, está mostrando los datos, o bueno, está cargando los datos a Grafana, que ya lo vamos a visualizar al final, ¿no? Para empezar, entonces, acá, el núcleo es esa SP32. La SP32 tiene conectado una placa o un módulo de HT22. Este módulo de HT22 es un sensor digital que va a medir la humedad, temperatura ambiental y la sensación térmica. La sensación térmica, también conocida como el índice de calor, es la que se encarga de generar un cálculo entre la temperatura actual, la humedad relativa, y poder, en base a esas dos relaciones, darte una temperatura en sí del ambiente tal cual, ¿no? ¿Y para qué me sirve esta sensación térmica? ¿Cómo es que aporta ese dato dentro de lo que estamos realizando? Porque el tener los histogramas de esta información en intervalos de tiempo me va a permitir determinar, por ejemplo, si durante una semana, un mes, en el horario, por decirles, al mediodía hubo tal valor de temperatura que pueda prevenir o que nos pueda dar algunas notificaciones o algunos datos de resguardo, como por ejemplo, que si se ha superado tal umbral de temperatura, entonces utilizar, por decirles, un bloqueador solar de tal valor, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El generar estos histogramas me permite prevenir a nivel salud, por ejemplo, o poder prevenir el tema de diferentes tipos de enfermedades en sí que puedan ser causadas como tal, ¿no? A nivel ambiental. Y no solo eso. Este mismo módulo yo lo puedo aplicar en diferentes tipos de proyectos igual, ¿no? Podría trabajar con estaciones meteorológicas, sistemas ambientales, sistemas de monitoreo ambiental, sistemas de pluviómetros, por ejemplo, que necesiten mapear o generar este tipo de datos, ¿no? ¿Y por qué un DHT22? Porque es uno de los más precisos en el mercado. Existe la versión con el DHT11, que, bueno, la variación es $1 en cuanto a costos, pero no es tan preciso como esta otra, ¿no? Aparte de eso, tenemos al BMP280. El BMP280 es un sensor barométrico que detecta igual la temperatura ambiental, al igual que el DHT22, pero si ya tengo esto para temperatura ambiental, ¿por qué no lo utilizo solo al BMP? Porque en este caso no solo estoy detectando temperatura, sino presión atmosférica y la altitud, y para eso utiliza el módulo o utiliza el protocolo I2C para su conexión, como también se lo puede realizar a través de SPI. En este caso, a través de este circuito, se está utilizando el protocolo I2C, el cual es un protocolo que me permite hacer la conexión de diferentes dispositivos con solo aplicar dos pines de la placa. Y la cantidad máxima de dispositivos a conectar a través de I2C es de 127 dispositivos, donde cada uno de estos dispositivos llegan a tener una dirección única de trabajo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, el DHT22 me va a entregar temperatura, humedad y sensación térmica. Ahí tenemos tres valores. El BMP me va a entregar temperatura. ¿Pero para qué? Para poder comparar ahí el nivel de exactitud en cuanto al DHT22, en cuanto a su temperatura, ¿no? Presión atmosférica y altitud. Esta presión atmosférica generada en hectopascales. Y la altitud, básicamente, en metros. ¿Hasta ahí cuántos tenemos? En total, 6 datos. Y por último, y no menos importante, el último elemento que va a estar conectado acá es un sensor ultravioleta. En este caso, estoy aplicando un ML8511 que es desarrollado por Spark. Es un sensor ultravioleta, este módulo en particular, que te permite medir la intensidad UV en base a la longitud de onda, pero puede captar ultravioleta de tipo B y de tipo A. Existe otros ultravioletas en el mercado, como por ejemplo los GUBA, que te pueden captar solo información en cuanto al UV de tipo B, ¿no? Entonces, el rango es menor, por ende, te va a permitir solo generar en un intervalo de onda como tal, ¿no? Básicamente es eso. Y siguiente, ¿no? En base a esos valores, entonces ahí tenemos dos datos que me va a entregar mi sensor UV. La lectura tal cual que directamente está así sin generar cambios. Y luego esa lectura convertida en base a la fórmula a la intensidad UV para poder determinar el valor exacto. ¿Listo?
¿Qué más tenemos? Fuera de eso, nuestras herramientas de trabajo. Entre las herramientas que vamos a utilizar, conozcamos a la primera, que es donde se va a enviar la información. Esta primera herramienta se llama Node-RED. Node-RED es una herramienta desarrollada en base a flujos, es decir, en base a nodos. Por eso se llama Node-RED. Es como una red de puros noditos, como vemos acá en la parte derecha, donde se genera todo el proceso como tal. Fue desarrollado por IBM, fue creado por IBM en sí, para conectar hardware con software a través de APIs, ¿no? Y poder generar diferentes tipos de servicios en línea o integraciones en el área del Internet de las Cosas. Lo que sí, para poder utilizar Node-RED, lo necesario es primero haber instalado dentro del dispositivo Node.js. ¿Por qué? Porque a través de Node.js va a encargarse de realizar este proceso. Y lo interesante en este caso es que Node-RED puede conectarse con un sinfín de elementos. Puede conectarse con Amazon Web Service, puede conectarse con Azure, puede conectarse con Apache, puede llegar a conectarse si necesitamos con MongoDB y en nuestro caso con InfluxDB. Estas que acabamos de ver son algunas de las plataformas o algunas de las tecnologías con las que nosotros podemos llegar a conectar, pero existen muchas más. Dentro de Node-RED existen actualmente más de 14.000 integraciones de trabajo, ¿no? Entonces, para diferentes procesos te permite generar un determinado tipo de uso, ¿no? Entonces, fuera de Node-RED, decíamos que va a enviar la SP hacia Node. Cool. Pero ¿cómo va a enviar esta información? A través de MQTT. ¿Y qué es MQTT? Ahí lo tenemos el logo en la parte inferior derecha. Y MQTT es un protocolo de red ligero de máquina a máquina, M2M, que permite generar publicación y suscripción. ¿Qué significa? Muchos de los protocolos que se utilizan dentro del área de la robótica, dentro del área del Internet de las Cosas, la automatización en general, se basan en dos procesos, transmisión y recepción de datos, salida y entrada de información. Publicación y suscripción es lo mismo, solo es otro sinónimo de estas que ya les mencionaba, solo para denominarlo dentro de MQTT, ¿no? Entonces, ¿qué sería una publicación? Es la información que va a salir desde el hardware hacia el software. ¿Y qué es una suscripción? La información que vamos a recibir desde la plataforma en nuestro hardware. Básicamente es así como funciona. ¿Okay? Ahora, básicamente en sí, bueno, vamos viendo ahora acá en la parte derecha en cómo es nuestro diagrama, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sensor de temperatura. Podemos enviar esa información a diferentes dispositivos. Entonces, esta información va a pasar por el broker o va a pasar por MQTT para poderse publicar y mostrar en dispositivos, sea tanto en una laptop o en un dispositivo mobile. Y estos dispositivos, a su vez, van a estar suscritos hacia el hardware para poder recibir o enviar la información en sí, ¿no? Eso es acá el flujo de trabajo dentro de MQTT. ¿Y qué significa entonces? Está diseñado para conexiones con ubicaciones remotas. El uso de MQTT, nuevamente, me va a permitir que yo ya no necesite una computadora o un puerto USB para enviar mi información. Sin MQTT, yo tendría que utilizar el protocolo UART, el cual me va a permitir abrir el puerto USB para conectarme a Node-RED. Con MQTT, yo lo desconecto, lo pongo mi prototipo, lo pongo mi dispositivo, mi sistema solo alimentado y automáticamente va a empezar a enviar información, ¿no? Eso es lo que hace. Y lo interesante, permite que, bueno, puedan trabajar sobre todo dispositivos con limitaciones de recursos o ancho de banda limitado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los sistemas a través del Internet de las Cosas, para que puedan ser eficientes y eficaces, necesitan enviar datos pequeños, no que sea grandes volúmenes de información. ¿Por qué? Porque vas a enviar datos de forma constante. Y si envías grandes volúmenes de forma constante, vas a llegar a saturar ese flujo de información o ese flujo de comunicación. Entonces, en ese sentido, MQTT nos genera tres tipos de calidades de servicio llamadas también QoS. Estos tres tipos de calidad de servicio son las siguientes. QoS0, que es el que se encarga de verificar que, bueno, el mensaje se envíe una única vez. El QoS 1,
es el que va a permitir que el mensaje se envíe y hasta que se garantice la entrega. En el caso 1, en el caso del QS0, no se garantiza que llegue el dato, ¿no? Lo envío, si llega o no llega, QS0 nos indica, no es mi problema. En cambio, el QS1 envía el dato y verifica de que sí o sí llegue el valor. ¿Y cómo lo hace? A través de un llamado, a través de un callback. Y el último, y no menos importante, el QS2, que es el que garantiza que cada mensaje, cada dato que nosotros vayamos a enviar, se entrega al suscriptor, es decir, llegue al destino y que no haya repetición. El QS1 permite que llegue el valor, pero ¿qué pasa si no ha llegado o no ha detectado que llegó? Va a volver a enviarlo y puede llegar hacia el destino dos veces el mismo dato, ¿no? Lo que va a generar datos duplicados, lo cual no es muy factible, ¿no? Entonces, dependiendo al tipo de robustez del sistema, nosotros vamos generando uno de estos, ¿no? Y un detalle, cuando vayas a enviar información desde el hardware, cuando vayas haciendo el uso de la transmisión de datos, el TX, siempre utiliza el QS2, que garantice que se envíe el mensaje, digamos, de tu sensor hacia el trabajo en la plataforma, ¿no? O hacia la herramienta como tal. En este caso, NOR. Pero si, digamos, yo voy a recibir información o voy a recibir instrucciones desde la plataforma, me basta con esta primera opción, con el QS1, ¿no? Entonces, para trabajar a través de MQTT, QS2, para enviar información y para recibir, QS1. ¿Listo? El QS0 puedes aplicarlo, pero no es muy fiable como tal, ¿no? En base a lo mencionado. Ok. Pasamos a hablar sobre el siguiente, InfluxDB. InfluxDB es una base de datos de series temporales que fue creada por InfluxData con la finalidad de almacenar y evaluar datos de sensores o protocolos con marcas temporales durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que te permite almacenar datos en grandes volúmenes como tal. ¿A qué se refiere? Al momento de trabajar con una base de datos, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos, las bases de datos relacionales, las bases de datos no relacionales. InfluxDB lo que hace es no tomar o no estar dentro del grupo de las relacionales ni no relacionales, sino trabajar en base a series temporales. Estas series temporales lo que permiten es que pueda llegar la información y esta información que va captando me almacene tanto con hora y fecha de llegada, ¿no? Cosa que si, digamos, yo lo podría hacer, en este caso, digamos, con una base de datos relacional, dentro de la base de datos relacional tendría que especificar en una de las celdas, por ejemplo, que va a trabajar como Courier Style, ¿no? En cambio, en este caso, no es necesario. Directamente ese proceso ya viene por dentro como tal, ¿no? Y es interesante el hecho de trabajar con esta herramienta porque te permite poder agregar una cantidad sin fin de valores dentro de tu tabla, dentro de tu base de datos, que, bueno, Influx le llama bucket. Y este bucket como tal puede recibir información constantemente sin llegar a colapsar. Influx fue desarrollado en lenguaje de programación Go, o, bueno, Golang, y tiene tanto su versión online como su versión offline. ¿Cuál es la diferencia? En la versión offline se descarga el archivo, es autoinstalable, entonces se agrega directamente al disco local y se corre el servicio. En cambio, en la versión web, tienes que crearte una cuenta. Dentro de la cuenta vas haciendo el proceso de conexión, ¿no? ¿En qué varía? En la versión web te va a entregar una cantidad de datos y algunos roles determinados de trabajo. Si quieres tener acceso completo, tienes que adquirir una licencia. En el caso de la versión offline, te la entregan completamente libre. Y en el caso de la versión offline, tú puedes almacenar datos las veces que quieras. Digamos, me pongo a almacenar hoy y de aquí a un año vuelvo a poner la información y va a seguir ahí almacenado. En cambio, en InfluxDB no es así. InfluxDB te da un alcance máximo en el Influx Cloud que pueda funcionar hasta un mes. Después de ese mes se borra la información, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Prefiero utilizarlo en su versión offline y sobre eso hacer mis integraciones para mi sistema, ¿no? Va. Y vamos a hablar de la última, nuestra última herramienta, la cual es Grafana. ¿Qué es Grafana? Es una herramienta open source de interfaz de usuario centralizada en la obtención de datos a partir de consultas. Este tipo de consultas
Grafana nos permite generarlo a través de SQL, NoSQL y a través del lenguaje que utiliza, por ejemplo, Influx, que es Flux. Puedes trabajar igual con Flux para hacer las consultas. Y también, para poder sincronizarse, Grafana lo que hace es activar un archivo JSON que maneja InfluxDB y con eso directamente se puede visualizar directamente la información. Tanto Influx como Grafana permiten almacenamiento y visualización de datos. Pero lo que yo estoy haciendo es almacenar la información en Influx y esta información almacenada la grafico en Grafana. ¿Por qué? Porque tiene un acabado mucho más profesional, ¿no? Entonces, su filosofía de Grafana es unificar los datos, no tanto la base de datos en sí, porque no está tan especificada, por ejemplo, en tema de claves foráneas, claves primarias, ¿no? O el tipo de forma normal de la base de datos o las tablas, sino que directamente toma el valor centralizado ya en Influx y ese dato te lo muestra con un tipo de gadget específico que tú vayas a sincronizar en sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Fuera de ver, visualizarlo de muchas formas, te permite generar una interfaz mucho más profesional y que podemos personalizarlo a través de diferentes tipos de paneles de trabajo, dándonos flexibilidad y versatilidad en el manejo o la tratativa de la información en sí, ¿no? Ahora bien, el momento, ¿no? Hagamos las pruebas de funcionamiento. ¿Listo? Vamos hacia las pruebitas. Tenemos todavía un poquito de tiempo, así que vamos de lleno con ello. Ok. ¿Cómo funciona? A ver, vengo por acá. Estos son los datos, ¿ok? Volvemos a cómo se generaba nuestro flujo, ¿no? El flujo nos decía que primero tenemos aquí el valor de los sensores. Estos sensores se van a enviar a la SP. La SP lo envía a Node-RED a través de MQTT. Entonces, en este primer flujo tenemos acá el programa, ¿no? Este es nuestro programita donde tenemos la librería Wi-Fi para que funcione por Wi-Fi la placa. El PubSub Client, que es la librería de MQTT, la librería del sensor de temperatura, del sensor barométrico y la librería Wire para poder habilitar a la placa que funcione por I2C. Posterior a eso tenemos los credenciales de la red y dentro de esto, esta parte es la que me interesa para ver cómo trabaja con MQTT. ¿Qué es lo que sucede? En MQTT existe la primera versión, por ejemplo, que salió, la cual es Mosquito. Y sobre Mosquito han salido diferentes variantes de brokers. Una de las más estables a la fecha es la de MQX, que es un servidor generado en México, es un servidor gratuito que tú puedes utilizarlo tranquilamente y sin tener que adquirir un pago como tal, ¿no? Y te permite hacer la conexión por MQTT. Entonces, hay diferentes brokers de trabajo. Algunos tienen limitantes, algunos no. Y este que les decía, usualmente es libre y abierto para todos. Pero al momento de trabajar dentro del área del Internet de las Cosas, algo que debes de tomar en cuenta es el valor de seguridad de tu red. Si, digamos, nosotros ya vamos a trabajar con servers públicos, necesito darle un valor de seguridad. ¿Por qué? Porque si no le doy la seguridad a mi red o al dispositivo que va a enviar la información, puede ocasionar que cualquier persona pueda irrumpir en esos datos o pueda enviar información igual hacia mi mismo bucket como tal, ¿no? Entonces, la idea es evitar eso, que lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿no? Entonces, esta parte de acá es solo la inicialización de los sensores, inicialización de las librerías y el pin de trabajo. Y por acá abajo, bueno, en el setup lo mismo, ¿no? Levantamos al sensor. Por este otro lado levantamos los valores del sensor V y una verificación del BMP si se ha logrado conectar para poder verificar si el sensor tiene o no tiene falla. Empezamos a hacer el levantamiento de la red a través de Wi-Fi Begin. Verificamos si se ha llegado a generar la conexión. Y si no se conectó, cada intervalo de tiempo va a ir imprimiendo esos puntitos. Si todo está OK, va a imprimir conectado y nos va a dar una IP. ¿Cuál es la IP? La que va a generar a través de mi red. Y acá, todo servicio a través de MQTT utiliza el puerto 1883. Esto se pone por defecto. Puede que el servidor MQTT cambie dependiendo al, bueno, viendo ya la documentación, las falencias o lo que ustedes deseen generar, ¿no? Y por último, estoy validando el dato de mi presión inicial en base que viene esto en pascales y lo convertimos a hectopascal. Después verifico si no hay conexión. Si no hay conexión, va a ir a reconectar el dispositivo. Ahí es donde yo genero mi protocolo de seguridad. ¿Por qué? En esta parte,
Acá en Reconexión lo que tenemos es la verificación, pero para poder verificar o para poder darle ese pasito extra de seguridad, se genera al cliente, el que va a encargarse de enviar la información a través de MQTT, con un dato aleatorio cada vez que genere una sesión, ¿no? Entonces, este dato aleatorio va a permitir que no siempre utilice el mismo usuario y así va a poder darle una mayor seguridad a mi sistema que pueda llegar información con diferentes identificadores, ¿no? Si, por ejemplo, alguien va a intentar ingresar a esa red y querer trabajar con mi MQTT, va a buscar al cliente 1, por ejemplo. Pero el cliente 1 ya no está en sesión, ahora está el cliente 3 o el cliente 5. Entonces, esa versatilidad me permite generar a través de esta parte del código, ¿no? Y por último, bueno, si todo está ok, solo verifico y le mando un mensajito que está conectado. Por otro lado, después de que se genere ese proceso, acá seleccionamos las lecturas, temperatura, humedad e índice de calor. Y esos valores son convertidos en cadenas. ¿Por qué? Porque necesitamos generar en sí toda la información en MQTT a través de un vector de caracteres, ¿no? Entonces, acá genero lo mismo, datos para el ultravioleta, ya la validación para ultravioleta, genero un mapeo en base a la longitud de onda. Y por último, de la misma forma, temperatura del BMP, presión, altitud. Acá yo pongo este dato porque es la altitud que tengo actualmente acá donde yo vivo, ¿no? Estamos a 3,450 metros. Si, digamos, estoy en otro país o en otra región, en otro departamento y estoy a 500 metros, hago ese cambio para poder tener un valor mucho más exacto en cuanto a la altitud y la presión atmosférica en sí. Y de la misma forma, una vez convertidos para poder enviar a través de MQTT, se utilizan tópicos. Estos tópicos son tópicos únicos que tú te vas creando, ¿no? Yo los he creado de esta forma, pero puedes darle cualquier otro nombre que tú desees, ¿no? No hay problema. Lo que sí, siempre se recomienda que pongan un nombre que ustedes deseen que sea único y si quieren este variable, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie más que ustedes pueda enviar la información a ese lugar. Y para convertir estos datos convertidos en cadenas en vector de caracteres, utilizo la función C/str, ¿no? Y listo. Y esta información la está enviando en intervalos de un segundo. Eso es todo el código. Ya lo que hemos visto más abajo es la reconexión. Entonces, esta información la envía por MQTT. Si yo ingreso por acá, la primera vez, ¿qué es lo que hace? Va empezando a buscar la conexión, ¿no? Si se conecta a la red, me indica conectado, me da la IP y realiza la conexión. Puede que la primera vez no logre conectarse, entonces acá te va a aparecer este mensaje, ¿no? Intentando conectar a MQTT. Como ya se ha logrado conectar, me aparece reconectado. Eso significa que mis datos dentro de Node, este es mi flujo dentro de Node-RED. Entonces, estos datos que están en Node-RED, los puedo visualizar en Node-RED igual. Acá está, en mi visualizador, ¿no? Ahí enseguida va a ir cargando. Listo. Acá está el DHT, su temperatura, humedad, sensación térmica. Por este otro lado tenemos al BMP, temperatura, altitud, presión atmosférica. Y por acá en la derecha del ultravioleta, ¿no? Sensor UV, intensidad de ultravioleta en general. Listo. Yo pudiera dejarlo acá, ¿no? Podría dejarlo que funcione así y ya está. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si bien Node-RED te permite visualizar igual la información, su acabado no es muy profesional. Y cuando hablamos de datos en sí, si bien te muestra estos datos, si yo lo cierro la sesión y vuelvo a iniciarlo, ya no se va a mostrar todo lo anterior que tenía corriendo dentro del dispositivo. Entonces, te permite visualizar, pero no almacenar. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que yo estoy haciendo? Desde Node-RED estoy mandando la información a Influx, donde en InfluxDB indicas el URL del servidor, la organización, el bucket donde se va a conectar y el tipo de medición. Esa información llegó acá a Influx y dentro de Influx, así se muestran los datos, ¿no? Entonces, acá tenemos los mismos valores que se mostraron en esta parte, solo que Influx como tal no te logra mostrar esta información, por ejemplo, en cambios de color, ¿no? Tú no puedes hacer los cambios o personalizaciones, sino trabajar con lo que ya existe. Para poder hacer esos cambios, lo que hacemos es desde Influx mandamos los datos hacia esta parte que es Grafana. Y en Grafana sí puedo hacer la modificación, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? La temperatura del DHT
Acá abajo lo que está en azul es la temperatura del BMP. Y lo tengo estos dos juntos para poder ver qué tan exactos son, ¿no? Algo que nos indica, por ejemplo, la documentación del DHT es que tiene un error de 0.5 grados. Entonces, puede que esto ahorita, si está con error, estamos con 21.2 grados centígrados. Bueno, donde yo me encuentro, ¿no? En cuanto al BMP, me da 20.8. ¿No? Entonces, es básicamente para validar eso. Y ven que no hay mucha diferencia más que de milésimas, ¿no? Ni siquiera es de un grado. Son a razón de unos 800, ¿no? Como tal, 0.8. Entonces, ahí tengo la temperatura. Acá en la gráfica roja y la gráfica azul, es la gráfica de ambos dispositivos, ¿no? Por debajo tengo al DHT, la humedad, que muestra por este lado. Y acá en la derecha, en la parte superior derecha, la sensación térmica, la cual es la combinación o la relación entre la temperatura y la humedad para darme el valor, ¿no? Entonces, aquí yo puedo mostrar los datos. A ver, vamos a agrandarlo un momento. Ahí está. Acá yo puedo mostrar los datos, si deseo, en intervalos de 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 3 horas, 6 horas en general. En el caso, por ejemplo, de Influx, en el caso de Grafana, también tiene su versión web. En la versión online, tú puedes almacenar la información dentro de Grafana Cloud, pero en Grafana Cloud solo te permite el almacenamiento de información hasta 14 días, no más de esos 14 días. En cambio, Grafana como servidor local como de manera offline, te permite almacenar y mostrar la información hasta en años si deseas, ¿no? Entonces, yo acá puedo mover los elementos donde yo desee. Puedo agrandarlo si quieres tú un poco más, de acuerdo a mi antojo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy mostrando? Temperatura del BMP, humedad por este lado, sensación térmica aquí a la derecha, y esta otra es del BMP, la presión atmosférica actual donde yo me encuentro, ¿no? Me está mostrando 65.000 hectopascales. Y en cuanto a la ultravioleta, el valor de la lectura, sí, tal cual, que me muestra a través de una señal analógica, y esta lectura ya convertida en la intensidad, ¿no? Y la intensidad me dice que actualmente es de 0.2 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿no? Sobre ese valor yo ya puedo generar mi proceso, lo que yo desee. Si bien les mencionaba, pues tenemos aquí ya algunos datos funcionando, no significa que son los únicos sensores, solo son datos de muestra. Y lo interesante de esta parte es que, como tal, si yo deseo, puedo indicar cada cuánto se actualiza. Le estoy diciendo, por ejemplo, acá que se actualice estos datos cada intervalo de 5 segundos. Y este otro de acá me indica la cantidad de tiempo. Digamos que quiero ver mis datos de las últimas 24 horas. Entonces, estos son los datos que se han generado en las últimas 24 horas. Quiero ver los datos de los últimos 5 años. De la misma forma puedo visualizarlo, ¿no? Por años y demás. Entonces, todo eso te permite hacer esto, ¿no? Te permite generar el valor. Lo voy a devolver a 5 minutos, que bueno, es los últimos datos que se han ido viendo. O en este caso, ¿no? A ver, ¿cuántos datos desde que inició la charla? A ver, digamos, desde hace una hora. Toda esta cantidad de información. Y esta información se queda almacenada. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque a través de eso voy a poder generar una analítica, sacar histogramas, poder ver comportamientos y en base a esos comportamientos generar acciones en sí. ¿Ok? Básicamente es eso. Y ya está, ya lo vemos funcionando, ¿no? Entonces hemos visto parte por parte qué es cada uno de los elementos que integra esto y sobre eso completarlo. Y sobre esa misma idea, incluso podría salir como un tema de tesis o como un proyecto para la parte de visualización, más que todo, de la información y el análisis de tus datos, ¿no? Y ya está, ya lo tenemos. Eso es básicamente todo el proceso. No sé si hasta acá tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Sin preguntas. Ok. Como no hay preguntas, ya con esto vamos cerrando. Acá les dejo las redes de contactos por si desean que les pasemos las diapositivas, por si desean que les pasemos el código que hemos aplicado y ustedes puedan seguir el proceso. Igual todo el esquema está directamente ahí. Pueden escribirnos si gustan tanto por Telegram o por WhatsApp o al correo directamente, si desean a través de nuestra fanpage mediante X, o también si desean pueden seguirnos en nuestro canal a través de YouTube. Actualmente somos más de 7.000 personas ahí dentro de ese espacio educativo
Y si desean, también pueden unirse a nuestros grupos, donde acá está el grupo en Telegram de nuestra comunidad. Este grupo para los que manejan WhatsApp, pero en el caso de WhatsApp, actualmente, bueno, ya hay a razón de 1,000 personas en este grupo, entonces solo van a poder ingresar a razón de unas 24 más. Y este otro, el grupo de cursos, por donde usualmente cada mes vamos integrando nuestra oferta académica. Y en base a eso, a ver, para poder verificar si han prestado atención, tenemos un par de premios que les vamos a entregar y con eso cerramos en sí. Y los premios son los siguientes, ¿ok? La primera persona que nos responda la siguiente pregunta a través del comentario, o todos los que vayan respondiendo, como tenemos un siguiente expositor, va a estar igual nuestro personal ahí viendo la respuesta correcta y ahí nosotros nos ponemos en contacto, ¿ok? ¿Cuáles son las tres preguntas? Pregunta número uno, ¿en qué lenguaje se desarrolló InfluxDB? Pregunta dos, ¿qué empresa desarrolló Node? Y la última pregunta, ¿qué tipo de QoS o calidad de servicio se emplea en este proyecto? Recuerdan que les dije hay tres, QoS0, QoS1 y QoS2, y en base a eso, dependiendo a qué valor estamos enviando o qué vamos a utilizar, es el que hemos aplicado en el proyecto. ¿Ok? Listo. No sé si tuvieran alguna consulta más ahí. Sí, licenciado, había dos preguntas en los comentarios. Uno es, ¿cómo usas el ThingSpeak? Y el otro es, en esta toma de datos, ¿se puede hacer un inicio para un análisis predictivo? Ok, muchas gracias por las preguntas. Vamos con la primera consulta. Saludos, Maylin. Bueno, en el caso de ThinkSpeak, es otra plataforma IoT donde igual se puede visualizar información. En este caso, nosotros no hemos utilizado en este proyecto ThinkSpeak, pero sí hemos empleado Node-RED, Grafana e InfluxDB como tal, ¿no? Esos elementos es los que hemos utilizado. En el caso de ThinkSpeak es un proceso similar, pero en vez de utilizar el uso de, bueno, la información a través de MQTT, lo que tú haces es utilizar el manejo de los canales, los fields, y a través de tus fields y tu ID de ese canal al que quieres enviar la información, se va a ir visualizando, ¿no? El resto se hace en la plataforma directamente. Lo interesante de ThinkSpeak es que, bueno, igual te genera analíticas o te genera estas gráficas, pero lo interesante es que con un solo link puede visualizarlo cualquier persona como tal, ¿no? No lo va a modificar, pero sí va a poder visualizarlo. ¿Ok? Espero con eso haber absuelto tu duda. Ahí la otra pregunta era de Eliseo, ¿no? El tema nos decía de análisis predictivo. De hecho, sí. Al tener tú ya los histogramas, puedes ver el comportamiento, digamos, ¿no? De aquí hace un año, en esta fecha, cómo es que ha pasado para poder ver ¿qué podemos recomendar a la siguiente persona, ¿no? Un ejemplo. En este caso, yo he utilizado el sensor ultravioleta. ¿Por qué? Porque este tema del calentamiento global, el rompimiento de la capa de ozono, ha logrado, bueno, hizo que el índice de personas que pueden llegar a adquirir cáncer de piel se haya triplicado. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, ¿no? En un panorama ficticio de poder generar el uso del sensor UV. A través de estos datos que ahorita yo estoy almacenando, digamos que yo los almacené desde hace un año, ya puedo predecir los valores del tipo de comportamiento que se genera en determinada temporada e indicar a las personas que en tal fecha o durante tal temporada utilicen bloqueador solar o que no salgan en ese rango porque el índice ultravioleta es mucho, muy alto o supera los valores que son permisibles para nosotros. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Ya estamos generando un análisis predictivo para poder dar esas recomendaciones hacia esas personas. ¿En base a qué? A los datos que hemos tomado y que dónde están en nuestra base de datos o en este caso en nuestros histogramas para poder generar esa información. ¿Ok? Básicamente es eso. Perfecto. Entonces, si no hay más consultas, ahí van la primera persona que responda correctamente para poder validarlo. Ponen el nombre de la pregunta en su comentario, la respuesta, y nosotros nos ponemos en contacto si su respuesta es correcta para poderles entregar uno de nuestros accesos que tenemos a nuestros cursos certificados con Udemy o también a nuestro material para miembros del canal o también para poder darles descuentos en nuestros cursos mensuales o en nuestras especialidades, sean en Arduino, en SP32 o en Raspberry Pi. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos por su atención y
Bueno, esperemos que este tiempo haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Gracias a la organización igual de la misma forma por la invitación y nos quedamos acá a presenciar nuestra siguiente charla como tal. ¿Listo? Muchas gracias.